Pero, ¿por qué te tardaste tanto en hablar de estos libros? Sí, nadie me lo preguntó, pero yo me lo pregunto a mí mismo. Y estamos aquí para por fin hablar de estos libros, de hacerles justicia, por fin. A ver, con Oscar de Muriel tengo un sesgo muy fuerte con Muerte en San Jerónimo y La Sangre Extinta. Próximamente con Los Antiguos Venenos, claro que sí. Pero ajá, no me animaba a leer sus otras obras de Freddie MacRae, su otra saga de detectives de la época victoriana. No me animaba, ¿por qué? Porque honestamente creía que no iba a gustarme y no iba a ser tan bueno como Muerte en San Jerónimo, porque de verdad yo tuve un trauma muy fuerte en 2020. Voy a estar comiendo nieve durante este video, así que soporten estas pausas mientras como. Esos libros de Sor Juana Detective los leí en el 2020. Y en el transcurso del 2021 leí las otras obras de Oscar, La Sonata del Diablo y La Fiebre de la Sangre. Y ambos me gustaron. Y este año, 2022, sí, es 2022, qué raro es esta, ya saben, aventuras en el tiempo a raíz de el COVID y la pandemia, pero sí, 2022, leí por fin ya La Máscara de los Espectros, el tercer libro de la saga de Freddie MacRae, y me gustó, y ya les vengo a platicar por fin de qué tratan, mis opiniones, y sí, a ver. En esta saga o en estas novelas tenemos a dos personajes protagonistas. Uno es el inspector Ian Frey, que él es de origen inglés, de la alta sociedad inglesa. Y tenemos al inspector Adolphus MacRae. Él es escocés y también su familia se logró hacer de renombre, su apellido, los MacRae lograron hacerse de abrirse paso en las altas esferas de la sociedad escocesa, que a ojos de la sociedad escocesa muy, muy high class, no los querían porque eran como ricos nuevos y les hacían el fuchi, básicamente. Pero el caso es que sí, tenemos estos dos personajes con contextos muy diferentes. Por un lado, Ian Frey viene de todo ese contexto de familia inglesa, de la iglesia, ¿qué dije? ¿Qué? Por un lado, Ian Frey viene de ese contexto de familia inglesa, de la alta sociedad inglesa, y pues expectativas caen sobre ti en esa época al ser heredero o hijo de alguien de muy renombre, de mucho renombre. Entonces, al papá de Frey no le parece tan bien que su hijo se dedique a resolver casos policíacos. Y pues como que no está en su gracia. No lo tiene. Ajá, no lo tiene en muy alta estima por eso. Y de todos modos a Ian le vale. Él pues quiere hacer lo que le gusta. Y por un motivo u otro, termina involucrándose con el inspector MacRae, ya que como que lo bajan de rango al inspector Frey, al inglés, y termina en el departamento de la policía de Escocia con el inspector MacRae, el escocés. Entonces, pues ya de ahí se cruzan sus caminos y empiezan a resolver una serie de casos muy interesantes, por decirlo de alguna manera. Y pues sí, tenemos a Frey con este contexto y a MacRae, el escocés. Ocurrió una tragedia muy fuerte en su época de juventud. Su hermana, en un ataque, no se sabe si psicótico o posesión demoníaca, terminó asesinando a sus padres y le mochó un dedo a MacRae.
creo que es el dedo anular del dedo del dedo. Si no mal recuerdo, es el dedo índice o anular de la mano derecha. Le amputo un dedo y queda como algo así, un muñoncito así. Sí, creo que es el dedo anular del lado derecho. Si me equivoco, I'm sorry, no me acuerdo. Y por esto le tienen el apodo de nueve uñas McRae. En inglés creo que tiene más sentido el apodo de Nine Nails McRae, como que hace rima. Y pues sí, en el lado de McRae, por el lado de McRae, tenía una relación espléndida, maravillosa. Se llevaba muy bien con sus padres, con su hermana, pero la tragedia cayó sobre su familia a raíz de esto. Entonces como que algo se fracturó ahí. Y Frey, el inglés, pues ya viene de una familia o una relación familiar un poco tensa y fracturada con sus hermanos, medios hermanos y la madrastra, la pareja de su padre. Sí, cosas muy, muy fuertes que le abonan y construyen a los personajes. Eso es algo que me gustó, que el contexto familiar, social, cultural de ambos personajes influye mucho en la relación que tienen estos dos. Y pues sí, se dedican a resolver casos esotéricos, pseudo paranormales, místicos. Y les vengo a platicar de esos primeros tres casos que resuelven en estos libros. Nos vamos a ir por orden, así que agárrense. El primer libro de esta serie es La Sonata del Diablo, muy popular allá por 2017, más o menos, que se publicó aquí en español. Originalmente fueron publicados en inglés. Oscar de Muriel se encarga de hacer las traducciones tanto de esta serie, del inglés al español, como de la serie de Sor Juana, del español al inglés. Y eso me parece muy genial, que un autor haga la misma traducción de su obra. Y sí, este es el libro que arranca esta saga, y creo que lo hace de una manera muy, muy genial y muy inteligente, porque te atrapa y te engancha y te presenta a los personajes de una manera muy amable, así como el sentido o el tono que tendrán los siguientes libros de esta serie de casos paranormales, pseudo paranormales, que al final tienen una resolución un poquito lógica, pero igual el toque paranormal está ahí, ¿saben? En este primer libro, un violinista es asesinado. El estudio donde estaba este violinista está cerrado con llave por dentro. Nadie sabe quién fue, cómo fue, cuándo fue. Simplemente oyeron ruidos extraños y se metieron por la ventana, rompieron la puerta y vieron un caos ahí adentro. Y a raíz de esto, pues surge el misterio de las partituras de la Sonata del Diablo, que supuestamente el mismísimo Diablo creó o inventó o escribió esas partituras para que algún violinista con mucho talento las pueda tocar, y como que el Diablo concederle la habilidad de tocar tan bien esa sonata tan complicada. Ajá. Mucho misterio, pero al final ahí lo dejo para que se queden con la espinita. Sí, cosas muy macabras, cuerdas hechas con tripas, este violinista asesinado y una serie de más asesinatos que surgen a raíz de este. Muchas víctimas, mucho drama, muchas persecuciones en Escocia con violines. Y está muy interesante, y me gustó. A este creo que le di 4 estrellas. Me gustó, y no logré atinarle quién fue la persona culpable, responsable de esos asesinatos. Me pareció raro o curioso que la persona culpable no se mencione o no aparezca hasta ya muy avanzada el libro, la historia, pero es porque se van revelando poco a poco los secretos de todas las personas involucradas en el caso.
sospechosos o víctimas. Ajá, nadie está a salvo. Y muy interesante, muy genial. Luego pasamos al segundo libro, La fiebre de la sangre, que este ha sido mi favorito de los tres que he leído hasta ahora. Este está muy fuerte, muy fuerte. O sea, yo sabía que le iban a librar porque pues es el segundo libro de 9. Entonces, pues si les ocurre algo aquí, ya no habría historia. Pero así de intenso estuvo que dudé que fueran a salir bien librados de aquí. Aquí una enfermera del manicomio, donde también está internada la hermana de McRae, esta Pensy, ese es su apodo, no recuerdo el nombre. Una enfermera de ese mismo hospital psiquiátrico es asesinada y el hombre que la asesinó huye, y la hermana de McRae, que era muda o estaba como medio catatónica a raíz de su brote violento, que no se sabe si fue posesión demoníaca o una psicosis por ahí, no ha hablado. Y no fue hasta que pasó ese evento, ese suceso traumático, que volvió a hablar. Entonces este caso tiene un peso muy personal para McRae, y eso lo lleva a tomar decisiones muy locas. Y esas decisiones locas que toma durante el caso llevan la trama a situaciones y lugares que tú no te esperas o no te imaginas. Y aquí sentí mucha pena por el pobre de Frey, pero pues también creo que Frey es un mustio. Pero es que pues él es un dandy, básicamente, un inglesito de la alta sociedad. Frey es todo tosco y escocés. Y pues es el que los va empujando y los va orillando a situaciones muy peligrosas aquí. Y lo que me gustó es que aquí son brujas. El caso o el toque esotérico de este libro son las brujas, los aquelarres. Y está muy genial, me gustó mucho. Y dato curioso, las flores de los ojos de la calaca son claveles. Ah, no, claveles no, cempasúchil, es flor de cempasúchil. Y sí, me gustó ese toque mexicano aquí, en la historia. Y en la tercera entrega, La máscara de los espectros, tenemos que las apariciones de una banshee atormentan a la producción de la obra de Macbeth, de esta producción que es pues liderada o gestionada. Es el manager Bram Stoker, el autor de Drácula. Él pues también fue manager de teatro y me pareció un dato muy interesante descubrirlo aquí. Y ajá, estas apariciones de la Banshee anuncian o auguran la muerte de uno o varios miembros de esta compañía de teatro. Entonces pues les toca a los inspectores pseudo paranormales de confianza resolver este caso. Estuvo muy bueno también, me sorprendió mucho, muchos personajes, todos aquí podrían ser sospechosos, y eso me gustó porque eso te descoloca o te destantea de que no sabes de quién sospechar. Pero uno de mis personajes sospechosos de aquí resultó que sí, era en parte culpable de lo que ocurría con las apariciones de la Banshee, y eso me hizo sentir muy bien. Generalmente no le atino a nada, y es lo que detesto de ese tipo de novelas, de novela negra, novela policíaca, que yo intento resolver el caso antes que los personajes y generalmente no puedo y me frustro. Aquí no me frustro tanto porque son historias con mucho humor, muy divertidas, muy ligera la narración, la historia, a pesar de que se ven como libros medianamente gorditos o extensos. Creo que el más gordito o extenso es el de La máscara de los espectros, como con poquita más de 500 páginas. El de La fiebre de la sangre, 460 y pico páginas. La sonata del diablo, 430 y pico páginas. Sí, el más largo hasta ahora es La máscara de los espectros. Pero les digo, se van así.
Yo vengo manejando un ritmo de lectura adecuado para el punto en el que me encuentro ahorita de mi vida, pero es un poco lento. ¿Para qué les digo que no? Y encontrarme con que terminé ese libro en una semana me dejó shook. O sea, un libro de 500 páginas no me lo hubiera imaginado, pero se pudo. Entonces, son historias ágiles, con ritmo. Creo que la más vertiginosa, por así decirlo, es La fiebre de la sangre, este de acá, el segundo. Y sí, se nota que Oscar pone detalles y cosas que a él le gustan, porque él también es violinista. Entonces, pues de ahí surgió la idea para el primer libro. También es químico, entonces parte de la trama y de las cosas que ocurren en el segundo libro tienen base o fundamentos en química y en medicina y farmacología y herbolaria. Entonces aquí se nota también la influencia que él pone. Y acá, pues, si no mal recuerdo, una de sus obras favoritas o que más le gustan es Drácula. Y como que es muy fan de esa literatura de Oscar Wilde, Bram Stoker y probablemente del teatro, también le guste mucho el teatro. Entonces se nota la influencia de estas cosas que le gustan y cómo él las transforma en historias y les da un espacio en cada entrega de la saga de Freddie MacGray. Eso me gustó mucho. Cosas que me gustaron. La relación entre Freddie MacGray es caótica, es tensa, es graciosa, se están haciendo bullying constantemente, pero en momentos de tensión y de peligro se apoyan. Y aunque a veces Frey, el inglés, sea un cagapalos, porque se queja mucho, es un quejoso, pues ahí va a apoyar a McGray. Y McGray a veces es un poco tosco, rudo y como que le falta tacto y discreción en el momento de actuar, pero se complementan muy bien ambas personalidades y cada uno aporta a este bizarro equipo que forman. Y también otra cosa que me gustó o que al menos fue agradable y refrescante, es que no son personajes jóvenes de 18, 23 años más o menos, son más grandes, como de 25 a 40. Creo que McGray tiene como 40, está como entre sus 30, 40. Y Frey está en sus tardíos 27, ya 20. Como entre 25 y 30 más o menos es el rango de edad que ya vienen manejando ahí. Y eso me gustó, que son personajes un poquito más adultos. Entonces, las decisiones que toman son más conscientes de sus consecuencias. Y eso me gusta, me gusta. Y que a pesar de todo se ven en aprietos. Eso me gusta. Y pues sí, así como con los libros de Sor Juana Detective, yo aquí me adentré de plano en la historia porque son muy ambientales, muy atmosféricos. Te describe muy bien lo que está ocurriendo. Te lo imaginas perfectamente. Una serie, estaría muy bien para adaptación de estos libros porque creo que así se da la oportunidad de desarrollar muy bien las personalidades y los contextos de los personajes, así como los casos que intentas resolver y de las personas involucradas también que te construyan un poco de su contexto y de su historia, porque todo eso en los libros está muy bien construido y muy bien hilado, de tal manera que se siente muy completa y muy llena, y yo quedé muy conforme y muy feliz al terminar de leer esos libros. Así que ahí lo tienen, ya por fin vine a hablar de Freddie MacGray en este canal. Ya basta de Sor Juana Detective, no es cierto. Ya se vienen Los Antiguos Venenos en abril. Y
ya mero se revela la portada. Si no es que para comenzar este video ya se reveló, pero si ya se reveló se las pongo aquí. Si no, pues ya mero se revela. Y sí, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si ya leyeron alguno de estos libros, déjenmelo saber. Platíquenme su opinión. Si los piensan leer, ¿qué libros me recomiendan de este estilo? Como novela negra, pseudo paranormal. Y sí, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.